Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a continuar nuestra serie que estamos llevando en el libro de Ruth. Hoy es nuestro tercer sermón. La semana pasada dejamos a Ruth y a Noemí llegando de regreso de Moab a Belén. Llegando porque habían escuchado en Moab que la época de escasez había terminado que Dios había provisto nuevamente alimento para la nación de Israel. Y llegan con una pequeña brisna de esperanza, pero el corazón de Noemí completamente enfocado, atrapado en el dolor, en la amargura. Pero el, el escritor bíblico nos deja saber que llegan exactamente en el momento en que se va a comenzar a recoger la cosecha. O sea que eso es un periodo de algunos meses, va a durar como tres o cuatro meses la recolección de esa cosecha. Y parece que nos habla inicialmente de una cosecha y luego une otra. Y entonces es un periodo que va a estar narrándonos en el capítulo número dos. Lo que supimos desde la semana pasada... Es que fue Dios el que sobrenaturalmente, por su gracia, por su favor, trajo a Ruth hacia Belén. Porque Ruth decidió dejar su pueblo, su nación, su familia, abandonar sus creencias para acogerse al pueblo y al Dios de Israel con el propósito de no abandonar a su suegra Noemí. Así que hoy, al abrir el capítulo 2 del libro de Ruth, estamos en la mejor posición de preguntarnos, y ahora Dios, ¿qué va a hacer en la vida de estas dos mujeres, Noemí y Ruth? Porque aunque Dios ya ha estado obrando, su necesidad económica no ha cambiado. Siguen estando en total necesidad, siguen estando en total desamparo y siguen dependiendo de la ayuda pública. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo es que Dios va a obrar? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos en este capítulo? Por eso el título que le hemos colocado a, a este capítulo número 2, tercer sermón, es Cuando es tiempo de reiniciar. Acompáñenme leyendo inicialmente los primeros... Nueve versículos, aunque hoy vamos a leer todo el capítulo. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la Moabita, le dijo a Noemí: Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad, otras versiones dice: Si hallo gracia, si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a vos, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó vos de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces vos le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Bo se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Alvertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Es tiempo de reiniciar para Noemí y para Ruth. Y estos nueve versículos iniciales nos dan una idea muy clara que es mi primer punto, mi primer subtítulo. Dios hace que todo confluya. El autor del libro de Ruth nos narra con toda la intención de dejarnos ver que maravillosamente muchas piezas han comenzado a encajar, como si usted tuviera un rompecabezas con muchas piezas y estas piezas de pronto comienzan a encajar y comienza a verse el cuadro de una manera más clara. Empiezan todas estas piezas a ubicarse en su lugar exacto. Es curioso porque Noemí en su viaje de retorno a Belén está tan sumida en el dolor, en la tristeza, en la amargura, que aunque ella ha escuchado que allá hay ahora alimento en Israel, ella no ha hecho ningún plan para darle respuesta a su indigencia, a su necesidad total. Pareciera que Noemí, en tanta amargura en que está presa, ni siquiera se ha acordado de vos. Es el autor del libro, el que comienza este capítulo dándonos a conocer esa conexión, diciéndonos, antes de desarrollar la historia, diciéndonos, había un hombre que se llama vos, pariente de Elimelech, el esposo muerto ya de Noemí, y nos deja esa información porque eso va a ser clave, pero Noemí no ha hecho ningún plan. El autor se esfuerza en dejarnos ver que muchas cosas están cuadrando al mismo tiempo. Precisamente en su viaje de retorno llegaron cuando se va a comenzar a recoger la cosecha nos cuenta de la existencia de voz que es clave porque este hombre tiene la posibilidad de ser el instrumento para rescatarlas de su necesidad. Nos dice que un día Ruth decidió salir a tratar de espigar. No sabemos cuánto tiempo ha pasado después de que llegaron a Belén. Pero ella ha salido y preciso en ese día, sin saberlo, ella va a espigar, como estaba establecido en la ley de Dios, detrás de los segadores contratados. Los pobres, las viudas, los huérfanos podían tratar de sustentarse recogiendo lo que se caía, recogiendo de los granos que al pasar la mano para cosechar no caían y estaba establecido por la ley que el cosechador no volviera a pasar la mano, sino que la recogiera y lo que quedaba allí lo dejara para los pobres, para los desamparados. Y justo, sin saberlo, ella llega a un campo que le pertenece a vos. Es más, el escrito nos dice que resultó, casi como que la palabra fue, su buena fortuna la llevó a ese lugar, al campo de propiedad de vos. Los campos en esa época no estaban como hoy en día cercados, separados, vigilados, dificultando la entrada de la gente, no. Había libre acceso a estos lugares justamente para que los pobres, las viudas, los huérfanos, los desamparados pudieran tratar de sustentarse. Precisamente, ella va a un campo de voz y precisamente cuando ella está allí, ese día, vos viene de Belén a mirar qué está pasando con su cosecha y se encuentra con ella. Exacto en ese día, vos viene a mirar lo que está pasando precisamente justamente en ese momento vos decide tratarla yendo más allá de lo que la ley de dios le exigía la ley de dios le exigía deja que las espigas que se caigan queden allí para que las recojan los pobres es más cuando los cosechadores iban arrancando el fruto o si eran espigas iban armando manojos Ustedes saben que armaban manojos y los iban dejando para armar otro manojo y armar otro manojo, otro manojo. Y si, cuando ya recogían los manojos e iban al lugar donde los almacenaban, si se acordaban que se, se les olvidó algún manojo, estaba establecido por la ley de que no regresaran por ese manojo. Ese manojo olvidado era provisión de Dios para los pobres. Pero vos decide ir más allá, decide tratarla literalmente con mucha bondad, con mucha gracia, con mucha misericordia, como Ruth había pedido. Voy a salir y quizás yo haya gracia, quizás yo haya el favor del administrador del campo o del dueño del campo. Y él fue extremadamente amable con ella. A tal punto que a algunos les comienza a latir el corazón más rápido y comienzan a ver una novela romántica aquí. Como pensando, ah, es que vos quedó flechado por la belleza de Ruth. No sabemos. Nada de eso dice la Biblia. No sabemos si, si Ruth era bien bonita o no, no sabemos. No sabemos si el interés de vos fue más allá simplemente de ayudarla en su necesidad porque se sintiera atraído físicamente, emocionalmente por ella, no lo sabemos. Así que guarde ese capítulo para después. Lo que sí sabemos es que hay muchas piezas coincidiendo. Esta era una labor de ir a recoger ir y pedir permiso en un campo para poder cegar algunos frutos, para coger algunas espigas a causa de que me estoy muriendo de hambre, esta era una labor arriesgada, no era una labor muy segura. Y sobre todo porque estaban viviendo en un momento muy oscuro de la historia de Israel. En la época de los jueces, cuando eran gobernados por caudillos militares, Israel estaba volcado a la idolatría. No era una época muy segura. Por eso es que Noemí le pide, perdón, Ruth le pide permiso a Noemí. Pero era arriesgado. Ella no sabía con quién se iba a encontrar. Ella no sabía si la iban a tratar bien. No sabía si por ser extranjera la iban a discriminar. Si por ser mujer iban a tratar de aprovecharse de ella, ella no sabía si por ser pobre la iban a rechazar. En esta época la escritura dice que en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. El temor de Dios se había alejado. En esta misma época hay una historia sórdida. Muy triste en el capítulo 19 de jueces, cuando la pareja, la concubina de un levita fue abusada sexualmente hasta la muerte. Es una historia nefasta de la, de la época de Israel. Así que Ruth, nos, Ruth se estaba exponiendo. Ella expresa salir con la esperanza de hallar gracia. Esta era una tarea peligrosa. Por eso, cuando Bo se le acerca y le dice que no vaya a otro lugar, que siga viniendo, le da seguridad y le dice, le he advertido a los hombres que no te traten mal. Otra traducción dice, le he advertido a los hombres que no te molesten. Y curiosamente la palabra en el original hebreo que se traduce molestar, que no te molesten, esa palabra en el original hebreo es nagak. Y nagak tiene muchas implicaciones. No te molesten cómo? Que no te toquen, que no te pongan la mano encima, que no actúen contigo con violencia, que no te vayan a golpear o no vayan a querer abusar sexualmente de ti. Todo eso implica esta palabra nagar en el original hebreo. Y vos le dice que él le ha advertido a sus segadores que tengan cuidado. Dios estaba contestando la oración de Noemí, la que hizo antes de salir de Moab, pero no la estaba contestando a la manera como Noemí pidió, porque Noemí pidió a Dios que la tratara bien, que las cuidara a sus nueras, y que proveyera un nuevo esposo para ellas, para que terminara su época de indigencia, de escasez, de abandono, de desamparo. Dios estaba contestando la oración de Noemí, pero no a la manera de Noemí. ¿Y sabe por qué? Porque justamente... La escritura dice, en Isaías 55, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Eso dice Dios. Afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Definitivamente Dios ordenó todos estos detalles. No fue por casualidad. Aunque el texto dice, dice que ella salió y resultó. O el, el término hebreo dice: ella salió y la buena fortuna la llevó a ese campo. Pero la intención del autor es ver que todas estas cosas se suceden una tras de otra, dejándonos ver con letras de admiración que es Dios detrás de todo esto. Ruth estaba buscando. Ser tratada con gracia y Dios usó a vos para tratarla con gracia. Vos, aparte de ser un hombre rico materialmente, con dinero, era un hombre influyente, con autoridad e influencia en su comunidad. Era un hombre que reconocía la autoridad, el poder de Dios y era un hombre temeroso de Dios. Lo notamos por el saludo que Él le da a sus trabajadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. Y el Señor lo bendiga, le respondieron. Qué buena relación había y qué buen ambiente de trabajo parecía haber en esta jornada. También sabemos por la manera como Bo se dirigió a Ru, que a pesar de ser un hombre influyente, con poder y poder adquisitivo, no era un hombre arrogante, ni áspero, ni prepotente. Definitivamente era un hombre temeroso que buscaba cumplir la ley de Dios. En Levítico 19, en Levítico 23, en Deuteronomio 24, estaba establecido todas estas leyes, donde había que dejar provisión para los pobres. Dios, cuán sabio y cuán hermoso es. Dios le dijo a Israel, cuando coseches, no coseches todo. Cuando dejes el manojo olvidado, no regreses por ese manojo. No vuelvas a pasar la mano sobre la rama para recoger los últimos frutos. Déjalos allí. Porque lo que Dios estaba estableciendo era que en medio de su pueblo, como principio, tenía que existir la generosidad. Porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios generoso. Como creyentes... Nosotros deberíamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos realmente dependiendo de Dios o del saldo en la cuenta bancaria? ¿Qué tanto realmente estamos confiando en Dios o en el poder adquisitivo que yo tengo, que en últimas el que me lo ha dado es Dios mismo? ¿Qué tanto nosotros realmente estamos manifestando ser generosos? Hágase esa pregunta esta mañana. ¿Usted es una persona generosa? ¿Usted es una persona dadivosa? ¿Qué tan desprendidos y agradecidos estamos con respecto a lo que Dios nos ha dado y somos conscientes que es Dios? Hoy hubiéramos podido levantarnos sin poder movernos. O sea, hubiéramos podido despertarnos sin poder movernos, porque no tenemos garantizada la salud. Es la gracia y el favor de Dios. No es tu trabajo ni tu habilidad para el trabajo, porque hasta para respirar necesitamos la gracia de Dios. Hoy un pulmón tuyo hubiera podido fallar y no hacer el movimiento de expandirse y contraerse pero es por la gracia de Dios. Dios hizo que todo confluyera. Así que sería bueno para nosotros aún colocarnos desafíos, retos, y preguntarnos, ¿esta semana yo he sido generoso? Y no solamente con tu dinero, con tu tiempo, con tus habilidades, con tus conocimientos. Dios hizo que todo confluyera. Yo estoy seguro que si usted hace este ejercicio y usted recuerda cómo es que Dios te trajo al conocimiento de Cristo Jesús, a la fe en el Evangelio, tú te vas a dar cuenta que Dios cuadró muchas cosas. Mientras yo preparaba este sermón, me puse a recordar cómo el Evangelio llegó a mi casa. Porque yo crecí en una casa donde no mencionábamos a Dios. Yo crecí en un hogar totalmente apartado de la religión, no íbamos a ninguna iglesia. Aunque mis hermanos mayores fueron a estudiar a colegios religiosos, mi hermano mayor era ateo. La única que de pronto mostraba alguna inclinación era mi hermana, la segunda, pero los demás no creían. Y yo a los 13 años había sido influenciado por el profesor de física de química y de matemáticas y de religión, porque curiosamente la profesora de religión era atea, todos los demás eran ateos, y en la clase de religión, en esa época había que sacar unos libros y llenar el currículum, la profesora llenaba lo que el pensu le exigía, lo cerraba y nos metía libros de lucha de clase, marxismo y lucha de clase de plusvalía. Pero Dios cuadró todo, porque cayó un día un, un libro a la casa, no sé cómo llegó, un libro con unos dibujos de platillos voladores en la carátula. Se llamaba Lo sin nombre y tomaba varios pasajes del Génesis, tomaba todo el capítulo número uno de Ezequiel y lo explicaba a su manera, diciendo, no hay ningún Dios. Son seres extraterrestres. No hay Dios todopoderoso. Por eso es que Dios se demoró tres días en descender en el Sinaí. Porque era un platillo volador. Por eso no se podía tocar la montaña. Y eso penetró tanto que dos hermanos míos se iban al campo a tratar a ver si podían ver un platillo volador. Y eso se convirtió en nuestro norte, en nuestra búsqueda. Pasó. Se acabó la fiebre de eso y un hermano mío, muy estudioso toda su vida, su vida tomó la Biblia que estaba archivada ahí en la biblioteca y comenzó a leerla y comenzó a compararla con los libros de historia. Y aquí habla de Nabucodonosor, de Darío, de Ciro y él comenzó a consultar la historia y luego nos dijo, todo lo que la Biblia habla de esto es verdad, ha sucedido. Y en ese mismo momento, mi mamá, que casi nunca iba a cine, como cosa rara, fue a cine en la tarde con dos amigas. Salió de cine, tipo seis, seis y media, iba hacia la casa con una pereza de ir a la casa. Porque dijo: Si llego ahora. Todo el mundo va a esperar que caliente la comida, que sirva la comida y me toca lavar trastes. Y a dos cuadras de donde vivíamos pasó por donde lo que ella pensó era un colegio. Y le dijo a las amigas, entremos allí, hagamos tiempo. Porque si no llego ahora, cada uno llega, se sirve, calienta y cada uno lava. Entró, una amiga se durmió, la otra se burló todo el tiempo, pero a mi mamá la gracia de Dios la alcanzó. No era un colegio, era una organización cristiana, y ahí la gracia de Dios la alcanzó. Y así fue como el Evangelio tocó la puerta en nuestro hogar. Dios cuadra todo. El autor del libro de Ruth, que desconocemos quién es, quiere resaltar eso. Utiliza dos términos en el original hebreo que llaman mucho la atención. El autor utiliza en el versículo 3 la palabra mikre. que se traduce resultó o por fortuna. Pero él lo que está queriendo decir es que es algo que Ruth no planeó, es algo que Ruth no controló, es algo por encima de Ruth. Y en el versículo 4 utiliza la palabra ginet. Y esta quiere decir: abra los ojos, dése cuenta. Otra versión la traduce: caigan en cuenta que esto está sucediendo, y justo ella llega al campo de Voz, de quien les he hablado que ni siquiera Noemí se ha acordado de él. Obviamente, esta provisión de Dios hizo que la gracia alcanzara a Ruth. Ahora, yo debo resaltar la iniciativa de Ruth, la laboriosidad de ella. Ella no estaba en casa quejándose de la mala situación, no estaba con los brazos cruzados, sino que ella salió a fajarse, a trabajar, salió a exponerse. Pero mientras salió a hacer lo que ella podía hacer, estaba pidiendo la gracia de Dios. Dios cuadró exactamente todo. Tú estás aquí no por casualidad, sino porque Dios ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. Acompáñame leyendo los versículos 10 al 16 para que veamos un segundo punto. Ella entonces, bajando su rostro después de que vos le habló, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? O sea, para que me notes, es lo que quiere decir, me reconozcas es como para que no pase yo desapercibida. Y respondiendo, Voz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hay yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos bon le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le, dijo, él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja. Y no la reprendáis. Tiene que leer la Biblia a color usted. Al comienzo, Él dice, ¿quién es esa joven que está allá? A ella no le correspondía estar en la misma mesa, ni siquiera de los trabajadores contratados. Pero luego Él la invita a que venga a esa mesa y luego la invita a que moje el pan en el vinagre. Donde Él está. Así que este segundo punto es un ejemplo de la gracia de Dios. Esta porción de este capítulo nos está hablando a través del diálogo que se da entre vos y Ruth. Nos está presentando un cuadro hermosísimo de la gracia de Dios. Nos está dibujando una imagen clara de cómo es que Dios se relaciona con nosotros, los seres humanos, sin que merezcamos su favor. Por eso es que Ruth está totalmente sorprendida de la manera tan bondadosa, tan generosa como está siendo tratada. Ella es consciente de que ella se encontraba en ese momento en la parte más baja del escalafón social de esa época, en esa cultura. Ella tenía las tres características de debilidad que descalificaban a las personas. Ella era pobre, ella era extranjera, no tenía los mismos derechos, y ella era viuda sin hijos, sin representación. Tres características de total debilidad. Es más, ella misma dice, no soy ni siquiera como una de tus criadas, como una de las mujeres que tú has contratado para la cosecha pero ella sabe que está siendo tratada con mucha bondad, mucha gracia. obviamente la pregunta es, ¿por qué? por qué vos la está tratando de esa manera? cuando una persona está desposeída hasta de lo básico, cuando una persona es marginada, esa persona puede llegar a llenarse de ira, de enojo, de resentimiento y puede convertirse en una persona prevenida. Puede sentir que ella merece otra condición. Pero cuando no logra cambiar su condición triste, entonces se llena más de enojo y de resentimiento. Pero también una persona así puede ser tocada por la gracia infinita de Dios. Y la persona va a entender que no es porque se lo merezca, palabra que hoy en día en nuestra cultura la gente usa a boca llena. Es que me lo merezco. Vos ha tenido previa información. Vos no llega aquí neutro. Cuando él descubre que la que está allá es la moabita que ha tratado bien a Noemí, él tiene una información previa. Él sabe que esta mujer se ha portado muy bien con su suegra. Aparte de eso, recibe otro buen informe de ella. Ella vino esta mañana, pidió permiso para cegar detrás de los segadores y lo ha hecho arduamente desde la mañana. Casi no se ha detenido, sino por un breve momento para estar en el refugio. Todo eso indudablemente predispuso a vos a tratarla mejor. Pero yo estoy seguro que vos también sabía que había una razón aún superior a eso. Todos estos eran puntos a favor de Ruth que predispusieron de buena manera a vos. Pero él sabía... Que realmente él era simplemente un instrumento, porque este no es un hombre arrogante, prepotente. Vos no está asumiendo la posición de que él es el salvador de Ruth. Él no está publicando en Instagram, en Facebook, en Twitter, la buena obra que está haciendo. Él no se está colocando en la posición de que él es un hombre de muy buen corazón. Y está tomando la foto para que vean lo, lo eh, admirable de lo que él está haciendo. Él sabe que la verdadera razón para tratarla a ella con esa gracia es porque ella se ha refugiado bajo las alas del Dios de Israel. La decisión que ella tomó en Moab, en el capítulo 1. Es vos en el capítulo 2 que dice que lo que ella hizo al no querer abandonar a Noemí fue venir a refugiarse bajo las alas del Dios omnipotente, del Dios de Israel. Ahora, no se confunda, cuando vos en el versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él no está diciendo que el buen obrar de Ruth se ha hecho merecedor del favor de Dios, que ella ha ganado el favor de Dios. No, no, no. La Biblia enseña que la demanda de justicia, de bondad de Dios, es imposible alcanzarla. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, tan santo que aborrece el pecado y que lo único que satisface a Dios es una vida sin pecado, lo cual es imposible para cualquier ser humano. Entonces, aquí se habla de remuneración, de recompensa. Pero ¿en qué términos? Se está hablando es en los términos de que aquel que se refugia bajo las alas del Dios Todopoderoso, sin falta va a recibir protección, misericordia y gracia, no porque se lo merezca, se lo haya ganado, sino porque ese Dios que es terriblemente santo y majestuoso, a su vez es admirablemente lleno de amor y de compasión, y él mismo ha querido obligarse. A proteger a aquel que coloca su confianza en él. Ese es el contexto real de este pasaje. Eso es lo que significa. Que el mismo Dios, el Santo, el Todopoderoso, te dé la remuneración, te dé la recompensa. No porque lo merezcas. Y si tenemos alguna duda, mire lo que Dios le dijo a Moisés. En Romanos 9:15, Pablo está hablando de eso. Yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Dios dice que Él tendrá compasión de quien Él quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. Muy claro es. Cuando alguien ha sido traído a la fe del Evangelio a la fe en Dios, a la fe en la persona y obra de Cristo, eso es evidencia de que Dios ha decidido darle gracia, lo está alcanzando con gracia, lo está rodeando con misericordia. Por lo tanto, vos sabes que Dios ha escogido con su favor a esta mujer porque ella ha venido a refugiarse bajo la protección de Dios. Vos solamente es un instrumento para manifestar esa gracia. Quiero pre preguntarte esta mañana o afirmarte, si tú has sido traído, traída al arrepentimiento, a la fe en el Evangelio, ten por seguro que Dios, por amor, no por obligación, no por mérito tuyo, no por mérito mío, por amor y por compasión, Él se ha obligado para guardarte y protegerte, para que estés bajo el amparo de sus alas, independiente de las circunstancias difíciles que puedas estar viviendo, porque estar bajo el amparo de Dios no nos exime de circunstancias difíciles. Independiente de las circunstancias difíciles y dolorosas que tú puedas estar viviendo, Dios no va a faltar a su promesa. Dios no va a faltar a su decisión. Por lo tanto, puedes acudir a Él con total confianza, pero en total humildad y arrepentimiento. El Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Déjeme hacerle esta comparación. Vos se interesó personalmente en Ruth. Así como Dios nos ha mirado y se ha acercado a nosotros en Cristo manifestándonos un interés personal. Dios no te ha tratado a ti como un número más. Dios envió a Cristo y Dios ha querido entrar contigo en una relación personal. Así como vos se interesó, personalmente. vos hubiera podido limitarse. ¿Quién es la chica que está allá? Ah, es la Moabita. Que ha pedido permiso. Ah, listo, déjenla cosechar. Él estaba cumpliendo la ley. Con que la hubiera dejado cosechar, apague y vámonos. Pero él fue mucho más allá. Se interesó personalmente. Vos la trató no como una desconocida marginada. La invitó a la mesa, hace que se siente con los segadores, hace que beba del agua de los segadores, le da derechos, tal como Dios nos ha dignificado en Cristo, haciéndonos sus hijos, adoptándonos mediante la fe. Así como el rey David hizo sentar en su mesa, al descendiente de su archenemigo que toda su vida buscó matarlo. Y David honra al descendiente de Saúl trayéndolo y sentándolo a su mesa y dándole provisión todos los días para ser sustentado. Dios nos ha invitado a su mesa mediante los medios de gracia. Cada vez que participamos una vez al mes aquí de la cena del Señor, Estamos dando testimonio de esos medios de gracia, de la bondad infinita de Dios. Es más, el capataz dijo, cuando él dijo, ¿quién es esa que está allá? El capataz dijo, es la moabita. O sea, es la extranjera. Pero vos luego le dijo, hija mía, hija, así como Dios nos ha hecho coherederos con Cristo. Vos le ha dado abundante provisión a Ruth. Dice que del potaje que se sirvió se sació y le sobró para llevarle a Noemí. Así como Dios ha hecho abundante provisión para nosotros en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿entiendes que la fe en el Evangelio, la fe en Dios, la relación con Dios es una fe y una relación de gracia, no es por tus méritos, no es por mis méritos. Vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere reclamar sus derechos. Vivimos en un mundo donde cada vez pensamos más en nosotros mismos y menos en los demás, menos en la comunidad. Vivimos en un mundo donde nosotros decimos, wow, gracias que yo no nací en la época de Ruth. Donde pensando en la comunidad me hubiera tocado casarme con la viuda de mi hermano. No, 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 no. Pero era pensando en la comunidad, era pensando en proteger la descendencia, pensando en proteger la propiedad. No, hoy en día vivimos en un mundo donde lo que importa soy yo. Y si los demás se friegan, no importa. Es un mundo totalmente egoísta hoy. Por eso es el mundo del Instagram. Es el mundo del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, de tantas redes. Vivimos en un mundo donde cada vez menos... Damos gracias y exaltamos la humildad. Por el contrario, promovemos la altivez y el reclamo. Vivimos en un mundo donde desconocemos la majestuosidad y la hermosura de Dios, el carácter de Dios, y exaltamos el valor del orgullo, de la arrogancia, del yo no arrepentido. La gente se siente bien cuando le preguntan: ¿y usted tuviera algo de qué arrepentirse en su vida? No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y creen que eso es un valor. Pero esta historia de Ruth, la Moabita, nos muestra cómo Dios se relaciona por gracia con ella y cómo ella reacciona con gratitud, con humildad y compromiso. Esta es una historia hermosísima de que Dios ha hecho provisión de gracia y se relaciona con gracia. En tercer y último lugar, leamos del 17 al 23. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó casi un efa. Se calcula que es entre 18 a 22 kilogramos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Yo creo que los ojos de Noemí se le iban a salir de la órbita. ¿Cuánto traía? Además, Ruda entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Yo me imagino la entonación de Noemí. Su suegra preguntó: ¿Dónde recogiste espiga hoy? Hija mía, ¿dónde fue que te metiste? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti sin saber quién era. La que dice: No me llamen Noemí, sino. Mara, amargura, porque Dios ha dado testimonio en contra de mí, porque Dios me ha abandonado, porque Dios se ha vuelto mi enemigo. Ahora bendice sin saber ni siquiera a quién está bendiciendo. Entonces Ruth contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: El hombre con quien hoy trabajé se llama Vos. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. La mejor traducción es, Dios no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos como lo hizo con los que ya han muerto. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la Moabita añadió, o sea, hay más. Incluso me dijo que me quedara allí junto a sus criados hasta que terminaran de recoger toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto a las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra, aún no ha sido redimida de su viudez. En tercer lugar, Dios no se ha olvidado, Él ha hecho provisión. Recuerden que la semana pasada yo les dije que esta historia de Noemí, Orfa y Ruth, en su profunda necesidad de ser rescatadas, nos muestra la profunda necesidad que tenemos. Todos los seres humanos de ser redimidos por Dios en Cristo. Y la semana pasada dejamos a Noemí en su dolor y en su amargura, sin poder ver lo que Dios ya estaba haciendo. Noemí y Ruth hubieran podido sentirse olvidadas y abandonadas por Dios. Es posible que alguien aquí hoy esté en una situación donde se pregunte dónde está Dios al respecto. Noemí Ruth en su pérdida, en su viudez, en su desamparo, sin hijos podían sentirse como que Dios se ha olvidado de ellas, las ha abandonado. Sin embargo, aunque la situación no ha cambiado totalmente, han pasado días, semanas, Ruth sigue viviendo con Noemí, siguen siendo viudas sin hijos, pero ya Dios ha venido haciendo provisión para ellas. ¿Saben lo curioso de esto? Que vos fue el instrumento para la provisión de Ruth que alcanzó también a Noemí. Y aunque todavía vos no ha propuesto matrimonio, Dios está haciendo provisión y el humor de Dios es extraordinario. Lo particular de esta demostración de gracia para esta mujer moabita es que el instrumento es hijo de una mujer marcada, rechazada, que causaba vergüenza y que fue también alcanzada. Por la gracia de Dios en Jericó, vos es hijo de Salmón, no de Salomón, sino de Salmón y de Raab la ramera, que también fue llamada por la gracia de Dios a la fe del Dios de Israel. Mire cómo Dios mueve las piezas, y así como Ruth va a entrar en la genealogía. De Cristo, Raab también entró en esa genealogía. Y de Raab desciende vos. Quien recibe gracia, es propenso a dar gracia. Por lo tanto, coloca tu confianza en el Dios, bajo cuyas alas Ruth se vino a refugiar. Coloca tu fe de corazón ante aquel que dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mejor provisión que Dios ha hecho para ti y para mí no es algo que todavía tú puedas recibir. La mejor provisión que Dios ha hecho para ti y para mí es Cristo Jesús. Esa es la mejor provisión. Coloca tu vida genuinamente en las manos de Dios. Asegúrate de hacerlo en humildad y genuino arrepentimiento. Porque este evangelio es un evangelio de gracia. Pero el medio es fe, y la fe va de la mano en arrepentimiento. Porque no somos merecedores de nada. Por eso Ruth se sorprendió tanto, estuvo tan agradecida. Y se postró haciendo una veña. Una de estas versiones dice que hasta el piso llegó hasta el suelo, colocó su cabeza. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús es impagable. Nunca podremos pagarlo. Pero es para que vivamos en permanente gratitud y asombro, postrados también ante la gracia y la bondad de Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Padre amado, gracias por esta historia. Gracias porque no estamos leyendo algo inventado. No estamos viendo, Señor, una serie de algo que alguien se imaginó para querer comunicarnos lecciones bonitas, valores, motivaciones, sino que estamos leyendo el testimonio en la historia de cómo tú intervienes en la vida de nosotros, los seres humanos. Gracias, Señor, porque Tú te atravesaste en la vida de Ruth. Gracias, Señor, porque Tú fuiste paciente y en medio de la amargura, de la cárcel, de la prisión, de la depresión y del dolor, en medio de su problema de Noemí, poco a poco la trajiste con suavidad a la luz de la esperanza. Y Señor, aunque todavía no vemos que la situación ha tenido respuesta total. Ya podemos decir, ha habido provisión. Aunque esta provisión era parcial, era respuesta por unos meses. Pero nosotros sabemos que tú no te has olvidado y que tú te has obligado en amor y misericordia a bendecirnos por amor a tu nombre. A ti sea la honra y la gloria. Señor, yo pido que cada uno de los que está aquí presente ha escuchado la explicación de tu palabra, incluyéndome. Cada uno de los que van a escuchar esta explicación a través del Internet, pido Señor que seamos tocados con entendimiento y que traigas verdadero arrepentimiento, humildad a nuestra vida y podamos apasionarnos al ver tu misericordia y tu belleza. Cuán grande es mi Dios. Gracias a Jesús por haber venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por relacionarte con nosotros de esa manera, interesarte de manera personal. Señor, no nos dejes vivir una vida simplemente de tradición, de costumbre. Muévenos por tu espíritu, en tu palabra, a vivir una verdadera relación personal contigo, de gratitud, de amor. De exaltación, porque tú eres digno. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Dios verdadero ilumine tu vida, que el Dios verdadero te muestre cuánta provisión Él ha hecho en Cristo, y que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en paz. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares. Y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11 y media AM.